I'm ready. Ok. I'm ready. Mi Spanglish no es muy bueno. Poco no, pero sí, yo he escuchado que hablas unas palabras en inglés. No, sí, algunas. Algunas, sí, ya te digo, hoy estuve yo cortando madera y ayer estuve barnizando unas piezas. Eso me causa mucha alergia, mucha tos. Pero así es, oye, hay que hacer el trabajo. Y siempre me protejo, me pongo una máscara y unos anteojos, hasta doble máscara me pongo. Y máscaras de esas que han salido hoy en día bien modernas. Pero siempre La hay. NK95. Y doble, le pongo una de esas de tela abajo y una de esas arriba. Pero ya, ¿qué podemos pedir? Oye, es la edad también, ya no podemos exigir mucho. No, sí, esa No. edad ya todo duele. Ya no hay refacciones, Ya. ¿Qué pasó ahí? No, sí, Mario. está difícil, está difícil. Ah, Ya no entro lo ni único que idea. nos queda es Ya no hay cuidarnos. refacciones. Bueno, ya parece que estamos ya conectados. Bueno, estábamos hasta platicando y ya veo que hay gente en el chat. Eso es excelente. Excelente. Oh, no puedo ver el chat. Ábrelo en tu Google. Lo único que merma es el volumen. Ok, avíseme si se ve, si se escucha. Ok, parece que sí. Vamos a ver aquí. Ok. No puedo ver el chat. Tienes que irte a YouTube. Estoy en YouTube. A ver. Ponle a Meca. Ya sabes. Sí, ya está. Ok. El chat está. A ver si ya son las. No. Ah, ok, ya. Ya, perfecto, Ya ya. está. Ah, Estaba ya me habías uno asustado, ya de voy a tener mí. que cortar la transmisión. Ok. Ok. Buenas tardes. Señor, hace 9 meses, más o menos 9 meses, yo traje el trabajo con usted y usted me tapizó el interior de mi auto y hoy el asiento del motorista tiene una cortada en medio. Como yo lo traje con usted, como usted me lo reparó, yo quiero que usted me lo arregle. Me imagino que usted no me va a cobrar porque usted me lo hizo. Si es mi error, no lo voy a cobrar. Si es desgaste del trabajo, tengo que cobrarle y pedirle un anticipo. O sea que usted me está dando a entender que me va a cobrar. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo depende del horario en que usted esté viendo este video. Es para mí un gran honor, un placer el poder compartir experiencias, poder compartir trabajo con todos ustedes. Y me alegro mucho de que hayan hecho parte de su tiempo para estar viendo este video. Mi nombre es Mario Ernesto. Y yo soy Lalo Ara, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Un gusto estar por acá, Mario, de vuelta en esta transmisión compartiendo este tema sobre la tapicería. Muchos ya se recuerdan, han de saber quién es él. Eduardo es quien me comparte los trabajos y yo los subo a la tapicería. Yo los comparto al canal. So, él es Eduardo y tiene un. ¿En dónde está localizado, Eduardo? Ensenada, Baja California, la bella Cenicienta. Es todo, Eduardo, es todo. Ok. Al final les voy a compartir cierta información de él por si ustedes están interesados en saber un poco más de su negocio, saber de lo que él hace y todo eso. Al final, hoy vamos a tratar un tema que es un tema común y pueda que yo lo exprese de una manera, pero es como yo lo he vivido de acuerdo a la localidad de donde yo he vivido.
porque me imagino que lo que pasa aquí pueda que no sea igual en otro país o qué sé yo, a lo mejor es igual. Es igual. Así es que si por casualidad usted no está de acuerdo con lo que yo digo, bueno, eso es lo que se vive aquí en Estados Unidos. Pero según Eduardo me está comentando fuera de cámara, que es casi igual. Casi es igual, Mario, pero en todas partes siempre va a haber cositas diferentes. ¿Qué debemos hacer cuando llega un cliente al trabajo y llega con nosotros y él decide que nosotros le hagamos el trabajo? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Ok, lo primero es, vamos a pedirle un anticipo, Mario. Cuando viene un cliente, ya sea que tú le hiciste un trabajo, y viene él meses después, hay que evaluar primero la situación, ver si en realidad la garantía es sobre tu trabajo o la garantía es sobre el material que estás manejando. Eso es lo principal, evaluar eso. Y si la garantía es sobre tu trabajo, uno tiene que responder por ello. Estamos hablando de un lapso de tiempo no muy largo. Porque hay veces que el cliente llega después de un año y medio, a quererte decir que es la garantía de tu trabajo cuando en realidad se desgastó el material o ya con el uso, ya el trabajo sufrió una descocida, alguna rasgadura, la esponja se dañó. Entonces hay que evaluar la situación principalmente, ver de qué es la garantía. Algo que también nosotros vamos a aplicar esto a tapicería porque es lo que nosotros hacemos. La mayoría de los del chat, la mayoría de los que están en el canal son tapiceros, pero hay de ver algunos fanáticos que han de ser mecánicos, han de ser pintores o han de ser cualquier otro oficio. Pero yo me imagino que ha de ser muy similar. Lo vamos a aplicar a lo que es tapicería. Llega el cliente, nos da el trabajo y sería bueno que, pues lógico, el cliente escoge el material. Él lo escoge, en veces el cliente no está seguro y le pide la opinión a la esposa o al hijo y de esa forma ellos llegan a un acuerdo de qué es lo que ellos, el material que ellos van a escoger. Ok. Nosotros vamos a hacer el diseño de acuerdo a lo que el cliente pida. Ya una vez el cliente tiene el diseño, ya dice, ok, esto quiero yo. Esto nos hemos puesto de acuerdo, este es el material. Ellos están de acuerdo, pero muchas veces pasa lo siguiente. El cliente está indeciso con el material. Antes de nosotros hacer un trabajo, tenemos que estar seguros de que el cliente sabe lo que quiere, pero eso no es todo el tiempo. Uno como profesional en este oficio, muchas veces nos toca, Eduardo mencionó un poquito. ¿Qué es lo que nos toca cuando el cliente no está seguro de lo que él quiere, Eduardo? Especialmente en los materiales. Sí, mira, Mario, lo principal es conocer los tipos de materiales que podemos meter en el trabajo que trae el cliente, porque a veces el cliente pide un material que en realidad no le va a su trabajo. Me ha tocado clientes que escogen la tela que usamos para paneles aquí, para paneles para las puertas, pero que no es apta para asientos, entonces a ellos les gusta para asientos. Yo le digo, si le gusta para asiento está bien, se la podemos meter. Para sus asientos, pero yo no la recomiendo para asientos. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener el conocimiento de qué material podemos sugerirle al cliente. Al fin y al cabo, es la decisión de él, pero no está de más que nosotros le lo guiemos o le expliquemos, mire, este material le puede servir para esto o no le puede servir para lo que usted quiere o sí le puede servir para lo que usted quiere. Entonces, tenemos que estar bien preparados y saber conocer los materiales que se pueden meter para los trabajos. Siempre y cuando que nosotros veamos que el cliente, porque muchas veces los clientes llegan con el material y es el material de cobijas, es el material de colchas o sábanas y tiene un diseño bonito y quiere que De nosotros le cortina. tapicemos el asiento con ese material. ¿Se puede Sí me ha tapizar? pasado, Mari. Claro que se puede tapizar.
En veces los clientes llegan con un material rayado, se ve bonito, se ve hermoso y quiere que se lo pongamos al techo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero ¿es el material adecuado? No, no siempre, Mario, no, no siempre es el material adecuado. Me ha tocado que el cliente llega y dice, ¿cuánto me cobras por esto? Mire, yo le cobro tanto con todo el material. Ok, y si yo traigo el material, bueno, le cobro tanto. Entonces, ok, gracias, se van y después vuelven con un material bien económico, Mario, que cuando estiras puede que se rompa o se desfigure, porque me ha tocado que traen unos diseños muy bonitos. Pero al momento de tú jalar para engrapar, el diseño como que se estira y se ve feo. Entonces yo siempre les digo, cuando son muebles, les digo que se abstengan de ir a las llamadas parisinas, donde hay telas muy baratas, telas que son para mantel, para cortinas. Yo se los recomiendo que se abstengan de ir a esos lugares, porque esas telas no son recomendables para los muebles. Y me gustaría saber la opinión de los que están en el chat. Sé que hay un delay como de 15 a 20 segundos, un retraso de 20 a 15 segundos. El cliente llega con un material que no es el adecuado. Muchas veces yo conozco lugares que se rehúsan, no hacen el trabajo. Dicen, no, definitivamente no te lo hago porque ese no es el material adecuado. Y me le vas a crear mala fama al negocio. Pero en veces uno tiene una gran necesidad económica. No nos ha caído trabajo por mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros? A ver la respuesta a los del chat. ¿Qué debemos hacer nosotros? Imagínense que le han llevado un diseño que tiene unas rayas hermosas, que tiene un color hermoso y lo quiere en el techo. Y es un material de ese de cobijas o es un material. Imagínense el techo, el calor, lo que le llega allí. Y es un material así. ¿Qué crees que sería lo conveniente hacer para los del chat? Vamos a darle tiempito. Nosotros tenemos, digamos, una A gran ver, a los necesidad del chat. económica. Y voy a aprovechar en saludar a Mariana, a Abdelenoer, Alexander, Guiaro Alberto, Maribel Paza, Eduardo Zamora. Saludos a todos, colegas. Félix, Apostry, Villa Saludos Avalok. Un gran saludo a todos. hasta Venezuela. Harbin Yerkin. Saludos, colega. Saludos hasta Venezuela, Eduardo Tupano. Y Pepe's Tapicería, saludos Ernesto y Lalo, que dice Ensenada, la bella Cenicienta, la bella Cenicienta. Ahorita lamentablemente está un poquito fuerte la delincuencia, pero todo bien. Bueno, me imagino que los del chat. Saludos hasta Puerto Vallarta. Bueno, lo que nosotros debemos hacer es, si estamos pasando en una gran necesidad económica, pues explicarle bien al cliente. Este no es el material adecuado para el techo. Si usted quiere que se lo ponga, yo se lo pongo, pero corre bajo su responsabilidad. Explicarle bien a él. Corre bajo su responsabilidad. Vamos. Ok, muy bien, ya están llegando los comentarios. Y pues por el delay que hay. ¿Qué dice Alexander Te ayudo, Torres? Mario. Dice Pepe Tapicería. A mí me ha tocado hacer trabajo así materiales que son baratos y el cliente quiere verlo como fotos de Pinterest. Muy cierto. A veces el cliente te lleva un material muy económico y quiere que sea un trabajo de lujo. ¿Qué más sigue diciendo? Alexander Borroto, yo no se lo hago. Le recomiendo el material exacto. Por mi prestigio, tienes razón. Tiene razón, Es que también nosotros perdemos, Mario. O sea, también si hacemos un mal trabajo y se ve mal, van a pensar que uno es el que no sabe trabajar. exacto. Como los del chat han opinado, es excelente. A muchos lugares no lo hacen por el nombre, la fama que se pueden crear, pero pueda que haya alguien ahí de que, imagínense, no haya trabajado por un mes y esté pasando por una situación económica difícil. Y lo que se puede hacer en ese caso es explicarle bien al cliente de que ese no es el material y que se lo va a hacer
usted a él, y si usted es de aquellos que tiene una factura, sería bueno que en esa factura se le agregue que no va a ser responsable por cualquier daño que sufre el material o algo así, sino que va a correr sobre la responsabilidad del cliente, porque ese no es el material de Exacto. él, pero usted lo está haciendo por la necesidad. Y muchos clientes se enojan cuando uno rechaza un trabajo. ¿No es así, Eduardo? Sí, Julio César, mira, Julio César dice exactamente eso lo que estás diciendo. Decirle al cliente que el material no va a durar y que ya no es problema nuestro. A veces el cliente va a pensar que porque nosotros no queremos hacer el trabajo, o me ha tocado que porque queremos, muchos piensan que nosotros somos almacenes y que tenemos materiales almacenados ahí en el taller, siendo que nosotros pues todo lo compramos por medio del muestrario y del catálogo. Entonces, como dice Julio César, decirle al cliente si usted va a meter este material, pues ya corre a, ya sería problema de usted si en 2, 3 meses sufre algún daño el trabajo. Manuel dice ahí también tener muestras y mostrarle al cliente. Claro, eso es esencial. Uno tiene que tener un mostrario, un sample, y mostrárselo al cliente, dejar que el cliente escoja. Pero muchas veces Eduardo mencionó esto de que van a comprar material en donde por $5 se llevan como 15 yardas o por $5 se llevan 20 yardas, cuando sabemos nosotros que el precio de un buen material no es ese. Así es que explicarle bien eso al cliente si es que usted va a hacer un trabajo cuando el cliente le lleve el material, material que no es recomendado. Pero digamos que usted hace un trabajo, ¿cuánto tiempo sería el ideal para darle garantía al cliente o decirle su trabajo está garantizado por cuánto tiempo? ¿Cuánto creen que es lo adecuado garantizar un trabajo? Y esto creo que depende de su localización, su país, en donde estén. ¿Cuánto creen? ¿Cómo es allá, Eduardo? Mira, Mario, por ejemplo, yo trabajo con personas que hacen Uber. No sé si en Estados Unidos hay a Uber, los que manejan, los que son como taxis. Sí hay. Pues yo trabajo aquí para algunos, entonces me piden muchos forros, los cubreasientos. Entonces yo a ellos, en los cubreasientos, como sé que el material, el vinil, es vinil americano, es vinil bueno, yo les digo que les doy garantía de 1 año. Sé que el material, sé que les va a durar mucho más, porque tengo clientes con ya casi 2 años y el cubreasiento sigue casi igual, igual prácticamente. Entonces, cuando yo les voy a hacer un trabajo de cubreasientos, de vinil, yo les doy la garantía del trabajo y del material por 1 año. Y así el cliente se siente un poquito más confiado. En cuanto a muebles, es dependiendo la tela que ellos escojan. Yo les recomiendo cuando sé que es, porque uno conoce con el paso del tiempo las telas que se prestan y las telas que no se prestan. Y hay veces que algunas no se prestan para unos trabajos y pues nosotros debemos acortar ese tiempo o ya sea extenderlo. O por ejemplo, también se usa mucho en el cambio de esponja. Si quieren una esponja económica de menos densidad, pues no les va a durar lo mismo que les va a durar una de buena calidad y de buena densidad. Una de buena densidad en 1 o 2 años de 4 pulgadas va a seguir siendo 4 pulgadas. Y una de económica en 2, 3 años ya no va a ser 4 pulgadas, ya va a estar más bofa. Entonces todo eso, yo pienso que es esencial como tapicero conocer dónde comprar los buenos materiales y cuánto dar de garantía. Ya dependiendo si va de meses a 1 año, 2 años, 3 años. Sí, les pongo el ejemplo de en donde yo vivo. Si uno compra un automóvil de la agencia nuevo, la agencia le extiende la garantía, dice 36 meses, te cubre bumper to bumper, o sea, de un extremo de la parte de atrás al otro extremo de la parte de enfrente le cubre 100%. Excepto si se le poncha la llanta y la agencia no va a cubrir porque usted lo andaba manejando y eso es parte del mantenimiento.
Pero si se le daña la direccional, lo cubre la agencia. Si se le daña el motor, lo cubre la agencia. Si se le daña, si se le empieza a descoser el forro, la tapicería Así del es. asiento, si se le empieza a descoser, usted lo lleva con la agencia y le dan no sé, pero forro le dicen a la sobrefunda. Aquí forro le decimos a la tapicería del asiento. Sí. Le dan un forro nuevo. La tapicería nueva de lo que se dañó. Si eso sucedió antes de 36 meses. Si ya va 40 meses, 50 meses, eso se va disminuyendo. El dealer a la agencia a lo mejor se lo va a reparar a usted, pero le va a cobrar un 50% por la reparada. Usted le va a tocar que poner un 50%. ¿Ve? Entre menos tiempo va y hay algún daño, ellos lo arreglan. Lo mismo nosotros. Imagínense de que si nosotros hacemos un trabajo y un mes después se daña, digamos que se empieza a descoser o se empieza a descolorir el trabajo, el material. Nosotros lo podemos arreglar, lo tenemos que arreglar. Si se descoció y apenas va un mes, ¿qué podemos perder nosotros? Una hora, 2 horas en descoserlo, en armarlo para atrás. Y tenemos a un cliente satisfecho. Pero ¿qué pasa si pasa mucho tiempo y algunos clientes hasta se enojan? Porque ya pasó bastante tiempo y nosotros no le decimos, bueno. Yo voy a hablar por mi persona, no sé ustedes cómo son. No le decimos al cliente honestamente, no, no se lo voy a arreglar porque ya pasó mucho tiempo. No le decimos así. Tratamos, si el cliente está exaltado, nosotros salimos con un tono de voz bien amable, aunque el cliente sea todo lo contrario. ¿Y por qué debemos ser así, Eduardo? Mira, Mario, para empezar, aquí dicen en el chat, y es muy cierto, cuidar el prestigio y cuidar el nombre. Si nosotros nos ponemos con el cliente al tú por tú, y somos irrespetuosos, lo que vamos a ganar es que nos falten también el respeto. Y que esos mismos clientes nos hagan una mala fama. Pues ahorita en realidad no queremos eso. Ahorita es muy fácil encontrarnos en redes sociales, en todas partes, y no es fácil pues andar ensuciando tu nombre, andar quedando mal con los clientes, andarte peleando con los clientes, o decir, como por ahí un cliente me comentó, es que le marqué al tapicero y ya no me quiso responder cuando le hablé de la garantía, de todas esas cosas que nos hacen tener una mala reputación y al final nos dejan sin trabajo, Mario. Siempre tratar de para pelear, para hacer una disputa, se necesitan dos personas. Uno solo no la puede hacer. Así es que si el cliente está enojado, uno tratar de llegar a un arreglo con él, aunque sabemos de que cuando hay clientes que son Bajarle las revoluciones, Mario. bien difíciles, son bien difíciles. Difíciles de tratar con ellos. Pero siempre es de tratar de llegar a un buen son, como se dice con ellos. Ver si se le puede reparar. Y si no, pues decirle que se le va a cobrar con un buen modo. ¿Qué han hecho ustedes Sí, si de les ha igual manera. llegado un cliente así, a los del chat? Los que están ahí, ¿qué han hecho ustedes si cuando llega un cliente así enojado? Me decías, Eduardo, mientras Sí, contesta la Mario, última. te digo, nosotros, como encargados de negocio, es siempre nunca hablarle fuerte al cliente, pero tampoco que el cliente te falte el respeto, ¿no? No digo que le vas a responder mal, hay maneras de hablar en las cuales te puedes ganar el respeto de las personas. Y si nosotros, yo creo que cuando una persona llega exaltada, nosotros le hablamos tranquilamente, esa persona también pues va a bajar sus revoluciones. Y no decirle nunca, no te voy a hacer el trabajo o te voy a cobrar, no. Hay maneras de decirlo que el cliente las va a aceptar y va a terminar aceptando esas condiciones.
Por aquí dice Valentina Arellano, en mi opinión se pierde el tiempo hablando del trato al cliente, y que se platique de cosas técnicas. Es muy cierto, en realidad el que sabe es uno y nosotros por ende debemos de recomendarle al cliente en todo tiempo, Mario. Y explicarle, si sabemos que el material no es muy bueno, explicarle que a futuro corre el riesgo de que pase algo. O se trata de tener también empatía, Mario, porque pues a quién le gustaría que le hicieran un trabajo y no nos y supieran que el material que nosotros pedimos no es el adecuado, ¿verdad? Ya estoy viendo aquí, leyendo lo que dicen los del chat. A los que están ahí conectados, dice, recuerden, dice a Pepe Tapicería, recuerden que bien o mal, el cliente siempre tiene la razón a su modo. Bien, interesante lo que menciona. Bien o mal, siempre tiene la razón a su modo. A su modo. El cliente no quiere perder. El cliente no quiere perder. Un cliente contento nos va a traer más al negocio. ¿Qué nos puede traer un cliente contento? Más clientes, Mario, muchos más clientes. Tengo una clienta que quedó, ella no podía manejar sola. Y todos los días fue como unas 3 o 4 ocasiones, y en esas 3 o 4 ocasiones llevó una persona diferente. Y esas personas me pidieron presupuesto, y de esos presupuestos se terminaron haciendo como 2, 3 trabajos. Entonces, un cliente satisfecho te trae más clientes. Es lo bueno de quedar bien con los clientes, que los clientes satisfechos te traen y te recomiendan mucho más. Dicen que un cliente satisfecho le va a recomendar a usted a más o menos 10 clientes. Imagínese, un cliente le va a traer 10 clientes. Ahora imagínese, un cliente enojado le puede quitar 10 clientes. Puede ser así, podemos utilizar ese término a la inversa. Lo que menos uno quiere es tener enemigos en el negocio, es tener clientes que le den un mal nombre a uno. Eso es lo que menos quiere uno. Hoy en día hay muchos redes sociales en donde el cliente puede tomar ventaja de eso. ¿No es así, Eduardo? Así es, Mario. Lamentablemente ahorita somos un libro abierto en las redes sociales, más los que estamos con páginas de nuestros negocios. Me ha tocado ver en otras páginas de algunos otros negocios malos comentarios, y eso, a pesar de ser vergonzoso, trae un mal prestigio para tu trabajo. Imagínate que haces una publicación y de repente un cliente al que le quedaste mal comenta: muy mal trabajo, no los recomiendo, o muy sucios para trabajar, o muy mala calidad, o se tardaron mucho con el tiempo. Por eso ahorita, si vas a estar en redes sociales, si vas a promoverte por medio de las redes, trata de hacer un buen trabajo, porque corremos el riesgo de hacerte una mala fama. Ahorita la gente ya no le tiene miedo a agarrar tu foto y luego ponerla en redes sociales y decir: se busca por ladrón, se busca porque me quedó mal, me pidió anticipo y ya no me contestó, o le hablé para garantía y ya nunca contestó, cambió el teléfono o me echó mentiras, y la gente le pone hasta de más, Mate. Y lamentablemente la gente se lo cree. Yo he visto en algunas páginas fotos de personas que dicen, ah, si ven a esta persona, no le trabajen, no me pagó o me dio la mitad y nunca regresó por la otra mitad. Así es que puede tomar las redes sociales esas personas para, por decirlo así, vengarse de lo que supuestamente ha sido un mal trabajo de nosotros. Y pueda, déjenme decirle, que hayan tapiceros, trato de ser lo más honesto posible en este tema, y pueda que hayan algunos colegas que digan, ¿por qué nos ataca si somos del mismo equipo? No, pueda que hayan algunos colegas que metan, que cobren bien y que metan un material que no es el adecuado.
Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay colegas que por el que les quede más dinero de ganancia, por ejemplo, van a trabajar en un barco. Sabemos que lo que se va a utilizar en el barco, tanto espuma como viniles, tienen que ser marinos, específicamente para el Así sol, la sal y para la y el brisa. agua. Tiene que ser eso. Pero imagínense, sabemos que el vinil marino es un poco más caro que el vinil automotriz. Pero el colega dice, este vinil tiene la misma textura que este automotriz, que este de automotriz, el cliente no lo va a notar. Sería un gran error de nosotros como tapicero ponerle material automotriz a un barco. Digo esto porque a mí me ha tocado desarmar barcos que no tienen mucho tiempo de haberse hecho y el sol se ha comido el vinil. El sol ha reventado el hilo. ¿Por qué? No se utilizó vinil marino. Si el cliente llega con un vinil automotriz para que le ponga un barco, no lo trabaje. No lo haga. Esa es una excepción si usted está necesitando dinero. No haga ese trabajo. El sol va a devorarse ese vinil así. El sol va a reventar ese hilo así. ¿Y con quién va a llegar el cliente? ¿Con quién cree que va a llegar? ¿Con la vecina? ¿Con quién cree? ¿Con quién va a llegar, Eduardo? Va a llegar a reclamarnos a nosotros, Mario. Nosotros somos los principales culpables. Para empezar, por no hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo, mira, Mario, yo lo que hago, lo que he aprendido, ya voy para un año con el negocio. Cuando hablamos la primera vez, creo que tenía menos de 5 meses. Y ahorita, casi un año, Mario, si algo he aprendido, es que el cliente escoge el material, ya sea de muebles o de carro, y en base al precio de ese material, dar el presupuesto. ¿Para qué? Para no andarme limitando en comprar el material. En que dijo, le di el precio y el vinil es más caro. No, primero me escoge el material y yo ya más o menos sé el precio del vinil marino, de algunas telas, antiadherentes o algún otros viniles normales. Entonces, en base a eso, yo ya hago el presupuesto. ¿Para qué? Para no andarme midiendo en lo que yo debo estar metiendo realmente, pues, y para no andar economizando en comprar material, a lo mejor la esponja de menos densidad, que al principio sí va a estar dura, al principio se va a ver bien, pero con el paso del tiempo no le va a durar lo que debería durarle. Y me ha pasado que voy, doy un presupuesto y me dicen, no tengo tantos meses y la esponja ya se me hizo bien fea, o la esponja ya ha sido así, o sea. Entonces, por ejemplo, esa persona que hizo ese trabajo ya perdió a ese cliente por no haber metido el material adecuado. Siempre tener cuidado en cuanto a eso. Los de negocio sabemos muy bien el riesgo que se corre muchas veces por quererse ahorrar unos cuantos centavitos, porque hay materiales de automotriz que tienen el mismo diseño de la misma textura del material de barco, pero claramente dice el mostrario indoor o automotriz. Y luego dice marino o todo tipo de intemperie material. Mucho cuidado. Siempre es bueno si el cliente está escogiendo un material que no es. Tenemos que decirle. Y si el cliente sigue terco, tenemos que decirle. Ese no es. Ese es material de automóvil. Pero ¿por qué me sale más barato con este? No, ese es un material de automóvil. Y si el cliente sigue terco. Yo en lo personal no le pondría eso, aunque el cliente esté terco, mejor que se vaya. En lo personal, no lo haría. Es mejor así. ¿Qué más les puedo ¿qué más pueden ustedes comentar en esto, en el del chat? Dice Eduardo Zamora, dice, un trabajo de calidad no debe hacerse rápido y esa es la garantía.
Así. Ah, no debe hacerse rápido. Sí, rápido y bien, no he conocido quién, dice Pepe esta pizzería. Es Hay que... que, Mario, preferible a que digan, ese tapicero no me quiso hacer el trabajo porque no quiso meter el material que se debía, a que digan, ese tapicero me hizo un trabajo y no me duró. Es preferible, Mario, preferible, lamentablemente sí va a ser. La mayoría de las veces los clientes sí entienden lo que tú quieres decirles, sí entienden que el material no es el adecuado. Te lo digo porque lo vemos cada semana. La mayoría de clientes sí lo entiende, pero hay clientes que se aferran y por más de que les digas o le expliques, quieren economizar y al final el que va a quedar mal eres tú, porque con el paso de los tiempos, no mucho tiempo, tu trabajo puede verse mal. Sí, y siempre es bueno revisar el trabajo. Cuando el cliente llega por el trabajo, lo primero que tiene que hacer usted antes de que el cliente llegue es pegarle una buena revisada. Y si es posible, tomarle unas fotografías a los asientos o a lo que usted haya hecho. Cuando el cliente llegue, usted tiene que mostrarle completamente el trabajo y decirle, revíselo. Revíselo bien. Antes de que dé lo que usted debe. Y el cliente dedica tiempo revisándolo. Y sabemos de que el cliente, hay clientes que se dedican 10 minutos a ver detalle por detalle del trabajo antes de dar el último balance. En los convertibles pasa mucho. No sé si usted hace mucho convertible, pero pasa bastante. El convertible se ve bien, la capota se ve bien. Uno la instala y se ve bien. Muchas veces la fábrica, no sé, no le funciona el pegamento que detiene el vidrio con la lona, el canvas, no sella bien. Y ese vidrio y se va despegando poco a poco de la lona, se va despegando. Y no han pasado ni 3 meses, ni 6 meses, cuando ya se ha despegado buena porción y uno instaló el convertible. Uno y puso la capota. Y el cliente medio enojado. Entendemos al cliente porque, bueno, por lo menos en mi localidad son 1000 y algo los que se cobran. Un ejemplo de un automóvil, de un Mustang, digamos del 94 al 2004, más o menos 1400, 1500 los que se cobran por instalar la capota y la ventana, porque es un convertible en 2 piezas. Ok, Es muy caro. 1400 a 1500 lo que se cobra. Eso anda aquí, en algunos lugares lo hacen por $700. Nomás la Aquí es ventana, muy caro también. si cobra el vidrio, muchos no hacen muchos hacen la ventana de plástico, no la compran en vidrio. Pero eso se cobra aquí, les explico, porque se corre un riesgo. Es un riesgo que se corre. Bueno, la capota sale defectuosa, el cliente viene con uno. Uno tiene que hablarle a la compañía y decirle, esto y esto pasó en el convertible. Las compañías saben que eso pasa. ¿Qué dice? Te voy a mandar la ventana nueva, te voy a mandar la capota nueva y ellos tienen un precio cuánto sale por instalar eso. Y le mandan el precio por la instalación. Está garantizado. Lo que ellos menos quieren, lo que la agencia que vende las capotas menos quiere, es que un cliente se vaya, que un negocio se vaya y compre en otro lugar. Por una capota, el cliente, el negocio no va a perder a un negocio que le compra, digamos, mínimo, mínimo, unas 10 capotas de Mustang al año. Así es que ellos hacen así, tienen al chap, a la tapicería y tienen al cliente contento. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Si el error es de nosotros y no va mucho tiempo, por ejemplo, en los Estados Unidos, la garantía, si es error de uno, un año diría yo. Un año, porque imagínese si usted va a dar garantía
de 2 años o 3 años a un asiento de un troquero o de uno que maneja un camión, el uso que se le da. Y siempre darlo por escrito en la factura. La garantía. Siempre. Siempre especificar el material y la garantía. Porque hay clientes que tienden a abusar. Así como lo ven a uno, tienden a abusar. Dice, no, hace un año te lo traje y se está de tanto sentarse, se forma como arruga o se forma una bola en el asiento. Y pues uno tiene que especificarle al cliente. Si es un cliente que le lleva mucho trabajo, usted está constante con el trabajo y le genera mucho, pues, y va año y medio, a lo mejor usted haga una excepción. Van 2 años, a lo mejor usted haga una excepción. ¿Sabes qué? Te voy a arreglar ese asiento, me sale a mí unas 3 horas y gastaría yo $50 en material. Te lo voy a arreglar porque tú me traes bastante trabajo. A lo mejor uno puede hacer eso. En muy pocos casos uno puede hacer eso. Y de esa forma uno tiene un cliente que le genera mucho dinero al año. Al hacer eso, nosotros nos estaríamos evitando de muchas cosas. Aquí en Estados Unidos, a lo mejor hay colegas que en el chat que viven en Estados Unidos, aquí dicen pura demanda. Pura demanda. Dice, oh, no me lo arreglas, te voy a mandar a demandar en una corte inferior, y lo demandan por lo que vale el dinero. Usted dice, bueno, demándame. Pero ya tras la demanda, ¿qué pasa? ¿Tiene usted qué? Si no va a la Acudir a demanda, la ¿qué corte. pasa? Adelante, Eduardo. Acudes a la corte, pierdes tiempo, pierdes economía porque estás perdiendo tiempo en el cual pudieras estar haciendo un trabajo. Entonces, al fin y al cabo, te va a salir más caro. Muchas de las veces, me ha tocado que si no revisas bien, Mario, algunos asientos, pueda que ciertos asientos estén dañados del mecanismo, de los rieles, de las palancas, y tú no te das cuenta a veces. Entonces, hay ocasiones en que entregas el trabajo y el cliente te dice, oye, ¿por qué no recorre o por qué no hace para enfrente? Y tú le dices, es que así estabas, no servía. Y el cliente se aferra y que sí servía y sí servía, y de ahí no lo vas a sacar. Porque por no haberte fijado. Entonces, como dijiste al principio de lo que estabas comentando, Mario, siempre que vas a dar un trabajo, revisar todo, revisar rieles, revisar palancas, y decirle al cliente, mire, si algo no sirve o si algo está roto, explicarle al cliente, se va a soldar, pero corre el riesgo de que se vuelva a quebrar o X cosa, ¿no? En el caso de los troqueros, así me ha tocado que escogen cierto material y yo, hay un material aquí se vende en México, que es hasta se llama Duramex o algo así, Duramax. Entonces, ese material es muy bueno y especial para automotriz de alto, cuando son de carrilla pesada. Entonces, uno se va por ahí, pues, recomendarle al cliente. A veces no le gusta el diseño al cliente, pero uno le comenta, pues, es lo mejor. Ponle que el diseño no le guste mucho, pero es lo que más le va a durar. Y al final y al cabo es lo que el cliente quiere, que el trabajo le dure. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Para todo hay excepción. Para todo hay una excepción. En otro video a lo mejor yo diga, ¿se recuerdan lo que les dije en aquel video en vivo? Bueno, esta es la excepción. Eso es si el cliente decide llevarnos a la corte. Pero muchos clientes no son de corte. Imagínese, usted Son de hizo el golpes. interior de un automóvil. ¿Y qué cobró? A lo mejor le parezca caro, pero esto en Estados Unidos es más o menos así anda. El interior completo, personalizado, de un, digamos, un Malibu 1964. Por cierto, tengo unos videos hay que compartirles a ustedes. Más o menos 11 mil a 18 mil dólares, diría alguien. Con eso me compro otro carro nuevo. Sí. Pero es un Malibu 64. La pintura de ese automóvil vale un dineral.
y no digamos el motor. Ok. El cliente lo va a llevar, digamos, a usted, a la corte por ese dinero. Pueda que gane la demanda, usted le toque que pagar más la pérdida de tiempo, pérdida de abogado. Pero usted lo va a pagar. Pero ahora imagínese, hay clientes que no son de demanda y son de problemas. ¿Qué pasa cuando un cliente le grita a uno, lo maltrata a uno? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Eduardo. Mario, yo me ha tocado que se mete la esposa del cliente en un asunto que a lo mejor ella no estuvo. Por ejemplo, tuve un cliente que le hice una Suburban, todo el interior. Tú sabes que pues son varios asientos, alfombra, cielo. El cielo venía en tres secciones, se me hace, dos secciones. Y era un trabajo para mí, yo pedí 10 días por el trabajo. Entonces, cuando se cumplió el décimo día, yo le pedí un día más. Y cuando yo le estaba comentando esto al cliente, desde el carro se mete la esposa y dice: "No, es que tú de seguro estás sacando otros trabajos antes que el mío". Y yo le digo: "No, lo que pasa es que tiene bastante trabajo su carro". Y ya viendo que ya casi estaba terminado, Mario. Un día más, o sea, un día más. Suele pasar que a veces, por A o B razones, se te atora el trabajo, se te complica, y un día más, me ha tocado que el cliente, con el cliente no hay inconveniente, pero hay veces que te digo, te lo gritan y te juzgan sin saber antes. Entonces, yo lo que hice tranquilamente es ignoré y hablé con el cliente, porque la persona que estaba metiendo me estaba gritando desde el carro. Entonces yo me dirigí con el cliente tranquilamente, el cliente lo entendió perfectamente. Y pero pues hay veces que vamos a tener que respirar y contar hasta 10 y responder de la mejor manera, Mario. Es bien difícil. Yo a mí no me gustan, a mí no me gustan los problemas, yo no soy alguien de problemas o de gritar o así. Hay veces que prefiero acceder a ciertas cosas para que el cliente se vaya contento. Que él erró o que él se equivocó, bueno, está bien, se lo vamos a hacer así, no le hace, con tal de que se vaya contento. Porque sé que con el tiempo ese cliente me puede traer más personas. Que si lamentablemente siempre las personas ven lo malo, Mario, lo malo lo recalcan muy bien y se corre rápido lo malo. Y lo bueno, casi nadie lo platica. Así es. Está bien difícil cuando un cliente está enojado por la situación que sea. Bien difícil. Si lo llevan a corte uno, pues allá arregla uno en corte, pero está bien difícil. Que el cliente le esté gritando a uno. Imagínese, el cliente le está gritando a usted. Usted tiene trabajadores, los trabajadores están escuchando eso. Aparte, hay más clientes que están escuchando y el cliente le está gritando a usted y lo está insultando, lo está maltratando. Como seres humanos imperfectos, uno puede reaccionar. Uno puede comprársela al cliente y gritarle también. Y cuando ya entran en gritos y todo eso, está así, así de que se arme una pelea. Como personas de negocio, eso es lo que menos nosotros queremos. Pelear con un cliente. No. Dele la espalda. Eduardo mencionó algo bien interesante que es contar hasta 10, pero cuando uno está enojado, eso es bien difícil. Bien difícil, uno tiene que tener mucha paciencia para escuchar al cliente, dejar que el cliente se desahogue y aunque el cliente no tenga la razón, escucharlo. Escucharlo. Cuando ya el cliente se haya desahogado, uno puede opinarle, tratar de llegar a una solución, ya sea cobrándole cierta parte de dinero, explicarle al cliente el por qué, aunque el cliente dice. El cliente siempre tiene la razón y ese es un dicho que cada cliente que está en problemas dice, bueno, yo tengo la razón. Yo tengo la razón. El cliente siempre tiene la razón, aunque no sea así. Aunque no sea así. Ah, también hay muchas cosas que el cliente puede tomar ventaja de los malos
comentarios, los malos reviews. Imagínese su negocio aparece en Yelp, en las páginas amarillas. Y aquí en Estados Unidos, me imagino que en sus países también, Yelp o Google Maps te da la opción de que tú puedas calificar a ese negocio. Imagínese si aparece su negocio en Yelp o en Google Maps y usted quedó mal con un cliente, ¿cuánto mal comentario le va a dejar ese cliente? Ese es el cliente. Pero si el cliente tiene a su esposa, tiene a sus hijos, tiene amigos y les dice, este me hizo un mal trabajo, aunque no les explique bien cómo fue, aunque la culpa haya sido del cliente, imagínese los malos comentarios que le va a dejar ese cliente en su sitio, en su página, en las páginas amarillas, en donde sea que aparezca su negocio, si es que hay la oportunidad de comentar. Imagínese, muchos, muchos. Y aquí, yo imagino que en todas partes del mundo es así, me imagino yo. Y los que están en el chat, por favor, corríjame o mencióneme cómo es en su país. Aquí, cuando uno va a comprar algo o va a ir a algún negocio, lo primero que dice es, oh, tiene fotos, está bien. Voy a leerle los comentarios, voy a leerle los reviews, voy a leerle cómo la gente lo califica. Si ese lugar tiene muy buenos comentarios, dice, ahí lo llevo. Aunque me cobres $50 más, $20 más, ahí lo llevo. ¿Por qué? Porque tiene buenos reviews, tiene buenos comentarios. Pero ¿qué hay si ese negocio tiene muy malos comentarios? Y ahora usted De cobrándole hecho, 10 dólares Mario, más. así es. Eduardo. De hecho, Mario, lo primero que mucha gente hace, por ejemplo, cuando anda buscando alguna aplicación en el celular, ¿qué es lo primero que revisamos? ¿Cuántas estrellas tiene y los comentarios? Yo muchas ocasiones me he abstenido de instalar aplicaciones por leer los malos comentarios. Me meto a los comentarios y leo los primeros que dicen muy lenta la aplicación o no me deja hacer tales cosas, no instalo yo esa aplicación, Mario. Y así es la gente. Alguien que va a estar a punto de llevarte un trabajo y mira tu anuncio en Facebook y quiere mandar a tapizar, pongamos, su sala, pero mira un mal comentario, él se va a abstener de ir contigo. Aunque se mire muy bonito tu trabajo en la imagen, en la publicidad, pero si él mira un mal comentario, va a ensuciar ese trabajo. Mucho cuidado. Al cliente enojado puede valerse de muchos métodos para tratar de dañar la reputación de su negocio. El cliente no todo el tiempo tiene la razón. No todo el tiempo. No todo el tiempo. Y si usted le dice a un cliente enojado, tú no todo el tiempo vas a tener la razón, es de entrar en discusión. Es de entrar en una discusión. Y ahora imagínese si está la esposa. Y si la esposa es de aquellas que le gusta ponerse los guantes. Imagínese. Uf. Mucho cuidado, mucho cuidado. Como tapiceros, tenemos que tener un gran tacto, ¿eh? Pero ¿saben en dónde está la clave? ¿En dónde creen ustedes que está la clave? ¿En dónde? La clave está cuando nosotros le agarramos el trabajo al cliente y le especificamos daño de que ha sido daño de nosotros es tanto tiempo de garantía. Hay excepciones a eso, ya se lo mencioné. Si es daño suyo, no cubre la garantía. Ahí está. No cubre la garantía. Cero de cobertura. Si es daño suyo. Si es daño de nosotros, se cubre hasta un año. Especificarlo bien en la factura con letra roja. Cuando el cliente llegue, hacer lo que revise el trabajo y que firme esa factura. Ahí. Siempre especificarle bien al cliente. Está garantizado por tanto tiempo. De nosotros, si es daño de nosotros, si es daño suyo, desde el instante que se lo lleva, usted le va a tocar que pagar. Especificale bien. A muchos Sí, es clientes. establecer los términos y condiciones, Mario. Eso Ahora es sí la. que es como, es igual, vuelvo a lo mismo. Cuando aplicas o cuando vas a instalar algo,
¿Qué es lo primero que te pone? No te deja avanzar si no aceptas los términos y condiciones. Entonces, es lo mismo cuando le hacemos la factura al cliente, cuando le hacemos la nota, es cuando nosotros ponemos nuestros términos y nuestras condiciones y especificar sobre todo el material. Yo a los clientes les digo, porque muchas veces llegan con la creencia de que el vinil que manejamos es el mismo vinil que viene de fábrica, es el que se descarapela, el que se daña al menos de un año. Entonces, yo les explico, cuando me van a hacer cuando van a hacer un trabajo de vinil y ellos quieren vinil, yo les especifico que ese vinil es vinil de calidad y no se va a descarapelar. Así el cliente, se siente un poco más confiado de llevar a cabo su trabajo. Sí, ¿qué dicen los comentarios ahí, Eduardo? Hay que ponerle cuidado al Dice, hola, chat. buenas noches, soy de Guatemala. Así son algunos, y yo soy de la opinión que el cliente tiene la razón, el caliente dice, pero yo pienso que quiere decir el cliente tiene la razón. Pues sí, el cliente tiene la razón hasta cierto punto, Mario. Porque supongamos que le haces un trabajo de 10 mil pesos y en 6 meses te lo trae a que lo hagas de vuelta por una mala decisión de él de haber escogido un mal material. Entonces, realmente ahí el cliente no tiene la razón, Mario. Así es, para lo del chat, ya saben ustedes de que cualquier lenguaje ofensivo que se utilice en el chat, malas palabras, o puede ser hasta lenguaje racista, no está permitido. La persona va a ser expulsada del chat. Y eso, ¿por qué digo esto? Bueno, porque si yo no lo hago, YouTube lo va a hacer. Y es mejor que yo lo haga y no que YouTube lo haga, porque al hacerlo YouTube va a generar una multa a mi canal y eso va a impedir que yo pueda hacer videos en vivo por cierto tiempo. Es así. Así es que el chat es, hay libertad de expresión, pero no abusar de la libertad de ella, de la expresión. ¿Me dejas responder una pregunta, Mario? Dice Dale. Álvaro, yo quiero saber si lo que ustedes llaman vinil es piel sintética o polipiel. El vinil es la tela automotriz que es parecido a la piel, pero no es piel. Se le llama vinipiel o vinil. Solamente que en lo personal, Mario, yo prefiero meter vinil porque la piel si no la tratas, se hace muy fea, se cuartea y se va encogiendo. Sí, hay materiales que son muy parecidos a la piel, pero no lo son. Por ejemplo, se conoce como piel sintética. Hay un material que se le conoce como ultra leather. Yo sé que los de Chap saben de qué estoy hablando, ultra leather. Ese material es bien frágil, por fuera se ve como piel, pero si usted le da vuelta, es un vinil y es un vinil que no estira para nada. Pero ese vinil se acomoda muy bien en los muebles que lleva diamantes, rombos, como se le conoce. Se acomoda muy bien y en las sillas de oficina también se acomoda muy bien. Ese material es más que todo para lo que es indoor, para los muebles. Yo nunca he visto ese material en asientos de automóviles. Nunca. Bueno, a como hacen el material hoy en día. Pueda que en 1970 usaban ese material para automóviles, pero yo no haya desarmado un trabajo que traiga ese material. Hay mucho material. La piel es. Los que trabajamos en piel sabemos de que ese es un lujo. Esta piel de mueble que es muy similar a la piel de automóviles. No son iguales. Son muy similares, pero no son iguales. La piel de mueble es más frágil, más delgada, estira más. Es menos pesada. Si usted agarra una piel de un automóvil, es mucho más pesada. Si usted va a utilizar una piel que se utiliza en los automóviles y le quiere hacer diamantes, pueda que si tiene una experiencia bárbara en diamante, usted la va a hacer.
pero no es como utilizar una piel de mueble en muebles. Una gran diferencia. Así Sí, es que. Mario, lo que pasa con la piel es que la tienes que estar tratando y cuidando. Entonces, a veces el cliente pide piel por decir tengo asientos de piel, pero no saben que se tiene que humectar, que se tiene que tratar, y al fin, al paso del tiempo, poco tiempo, la piel se va encogiendo. La piel va encogiendo y va quebrándose, tostándose por el sol. Dicen Okay. que, dice Álvaro, que en España se le llama piel sintética o polipiel. Aquí en México es vinil o vinipiel. Mucha gente lo conoce como vinipiel. Y vinipiel también dice Guadalupe Blanco, que le llaman vinipiel. ¿Desde dónde nos ve Guadalupe Blanco? Les hago una pregunta. Yo aquí se le conoce como vinil, pero yo he oído que muchos le dicen vinilo. Es lo mismo, ¿verdad? Vinilo. Sí. Vinil. Pues Aquí se aquí se le le dice va. vinil. ¿Ah? Vinil aquí y mucha gente dice vinipiel, pero es vinil Vinil. o pielefante. Ok. Ok. Cuando dicen vinilo, me imagino que es vinil también, ¿verdad? Porque en muchos países. Ah, si hay alguien que en su país, en vez de decir vinil, diga vinilo. Pueda que yo esté equivocado, pero A mencionen lo ahí mejor ustedes. el corrector, Mario, el corrector lo puso como vinilo. Oh. Dice Guadalupe Blanco que en México, en la Ciudad de México, se le llama vinipiel. Sí, aquí en Ensenada es vinil. Es muy raro que alguien le diga vinipiel. Y si Okay. trabajamos el vinil marino, está el vinil marino, el Contemporary, los Wallaby de Denali. Todas esas, son diferentes tipos, porque vienen unos más lisos y otros con texturas más, más como piel. Ya, yeah, así es. No entiendo. Veo que la gente, los del chapter, hay como una inconformidad. Y trato de buscar el porqué de eso. Yo quiero que cuando yo abro el chat sea para un convivio entre ustedes y nosotros y ustedes mismos. Porque ustedes mismos se pueden presentar, saber más de ustedes, intercambiar, qué sé yo. Cultura, conocimiento en cuanto a tapicería, pero lo que menos quiero yo es que haya una inconformidad. Y Al parecer están peleando con alguien. sí, y yo quiero saber, me gustaría saber el por qué, pero vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle más atención al chat en los próximos videos en vivo. Yo quiero Y que esto sea. simplemente ignoren los malos comentarios. Siempre, siempre hay malos comentarios, Mario. Y concéntrense en el chat, usarlo para las preguntas que tengan. O los comentarios, que hagan los comentarios realmente con el tema, ¿no? Conforme al tema. Oh, ok, ya sé por qué, según lo que me menciona ahí, por qué. Dice el señor Gonzalo, le molesta que usted repita la palabra usted. Bueno, Es educación. si les digo cuántos idiomas hablo yo y trato de hablar el español. Creo que ahí mejor me entenderían, pero ya sería entrar en una discusión. Simplemente véalo, usted que le molesta, véalo de que ya volví a repetir la palabra usted. Yo pienso que en español la palabra usted se utiliza con respeto, es por un respeto. El respeto. Porque si yo digo tú, como se usa en inglés, o you, Sí. Es más como más pesada en el idioma español. Cuando hablas de usted, estás hablando de respeto, Mario, Es hablándole respeto. con respeto a la persona. Es Okay, mira, por eso. Mario, volviendo al tema, dicen por aquí que en algunas partes de Sudamérica se les llama cuerina. En algunos Bien. países, Bolivia, Brasil, cuerina, al vinil.
Sí, es muy interesante saber. Muchas gracias por compartirnos ese dato, Cuarina. Cuarina es vinil, ok. Resores, dice vinipiel, lo venden diferentes. Saludos para Eduardo Félix. Tocayo vivió aquí en Ensenada también, en la colonia Azteca. Ok. Mira, ves, en Argentina le decimos cuerina al vinil. Cuarina. Muy bien. ¿Qué Hoy más? ¿Qué más? aprendimos una nueva palabra. ¿Qué más hay? ¿Cuánto hay Ok, viendo el Mario, chat? piden que sigamos hablando de tapicería, por favor. Esto, ya no, que me llamó la atención eso, por eso le dediqué tiempo. Y trátense de llevarse bien. No queremos. Si usted la trae conmigo, bueno, si usted la trae conmigo, ahí va a comentar y ahí van a haber muchos que me van a defender. Cuenten Pero. hasta 10, Mario. A mí no me molesta, yo lo que puedo hacer es simplemente, si veo que estoy usando un lenguaje que no es, eliminarlo, pero no se trata de eso. Bueno, así es que cualquier pregunta que tengan relacionada a lo que hemos tratado en este video, se la podemos responder. Cualquier pregunta relacionada al video o cualquier pregunta relacionada a tapicería, siéntase libre de hacerla. De cuenta que le estamos abriendo una ventana para que lo que usted pregunta en los comentarios de los videos, si yo no los contesto, bueno, a lo mejor en este momento yo se lo contesto. A lo mejor, cuando digo a lo mejor, es porque yo no lo sé todo. Vamos, Fíjate, Mario, adelante. de la última vez que hablamos, varios colegas me mandaron mensaje y pues gracias a Dios les he podido responder algunas dudas que tenían. Muchos me preguntan consejos de material, todo eso. Te mandaba ahora por la mañana, ¿no? Si conocías, alguien que me preguntó si conocíamos algún proveedor, todo Ah, eso. Entonces, que se sientan libres de, pues, de tenernos confianza. Estamos para ayudarnos, somos una comunidad, para ayudarnos unos a otros. Por aquí ya empezaron a preguntar. okay. Dice, ¿hay técnicas para pegar los tableros sin costura? Sí. Sí. Sí hay. Y la clave para eso es La el weapon. material que usted va a utilizar. Preferible que el material estire a lo ancho y a lo largo. A lo ancho. Preferible. Preferible eso. Pero hay materiales que nomás estiran a los dos lados. Usted va a ver para qué lado tiene las hendiduras o las curvas. Y ahí usted lo va a pegar. Cuando Y no la lleva pistola, costura. Mario. ¿Perdón? La pistola caliente. Esencial, esencial. Y si depende mucho del pegamento, porque si usted va a usar el pegamento Landown, usted le pone pegamento a todo el tablero, le pone pegamento a todo el vinil y empieza por partes a pegar. Ese pegamento se le da 3 minutos, hasta 4 o 5 minutos le puede dar, y si usted le aplica aire caliente, lo activa. Y al activarlo, eso está difícil de despegarse. Así es que puede empezar por partes a pegar el tablero. Si lleva costura, tiene que empezar por esas costuras que se vean derechitas. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el chat? Aquí hay una pregunta, dice el suede. El suede, me imagino que es el suede. ¿Cómo se limpia? Bueno, Buena aquí pregunta. en México, mande. Buena pregunta, digo. Aquí en México el suede es una tela. Ya contigo lo mismo. Sí, es lo Es mismo. como tipo terciopelo. El suede. Aquí hay un suede. Bueno, hay un suede que es espumado, que se utiliza en los techos. La espuma es de un octavo de grueso o de un cuarto. Y ese se utiliza en Te los dejé de techos. Es escuchar, espumado. Mario. Es espumado. ¿No me escuchas? Ok. ¿No me escuchas? ¿Escuchas? Avísame los del chat si se escucha. Pienso que sí se escucha. Ya se nos fue.
No te escucho, Mario. Ah, me imagino que no se va a escuchar, pasó algo. Sí me escucho. Ok, avíseme del chat si se escucha. Creo que vamos a terminar esto si no se escuchó. Ok, sí se escucha. Me imagino que el error es ahí. Problemas técnicos. Ok. Ok, ¿sí me escuchas? Te dejé de escuchar, Mario. Bueno. Bueno, entonces vamos a... voy a concluir yo ya haciendo que no me escuchas. Sí se escucha. Tú te escuchas, Eduardo. Tú te escuchas. Yo te escucho. Bueno. Para los que preguntaron en cuanto a la gamuza, la gamuza en Estados Unidos es, hay varios tipos de gamuza, una que es espumada, que se utiliza en Yo a los Mario no lo techos, escucho. se utiliza en los... A Mario no lo escucho. Si alguien le puede decir en los comentarios que yo no escucho a Mario. No sé por qué se perdió. Sí lo veo, pero no lo escucho. Me parece que el que no se escucha ya es tú, porque en los comentarios dice que sí se escucha. Wow, se le fue. Eso es lo que pasa en los videos en vivo, ven. Muchas veces falla el micrófono, muchas veces falla el dispositivo, los audífonos, todo eso. Ay, ay, ay. Ok, vamos a darle un tiempito, si no vamos a terminar. Ya, yo no escucho a Mario. Bueno, vamos a terminar. No, te dejé de escuchar, Mario. Dicen los del chat que sí nos escuchan a ambos, pero yo no te escucho ya. Algo pasó. Algo pasó con Eduardo. Estoy dando tiempo y después de conectarse, no ahorita lo... Vamos a terminar. Ok, si alguien le puede decir a Mario que yo no lo escucho. Okay. Okay, Eduardo no nos escuchaba, so vamos a llevar esto nosotros adelante. Ok, me imagino que Eduardo va a estar en el chat. Les estaba comentando de cuanto a la piel o el suey, que habían varios tipos. El que es espumado se puede limpiar con gasolina blanca. Se puede limpiar con un desgrasador que sea fuerte. Pero si usted va a utilizar gasolina para limpiar el suey o la gamuza que es delgadita, ese viene en dos partes. Si ese material tiene presión y no está cocido y usted lo limpia con gasolina, esas dos telas se van a separar y le va a formar una burbuja con aire. Así es que mucho cuidado. Si ese suey o gamuza lleva costura, usted lo puede limpiar. Cuando digo costuras es que lleva plisados. Usted lo puede limpiar con gasolina y no pasa nada. Lo puede limpiar con tinder muy levemente, no pasa nada. Pero mucho cuidado con limpiarlo cuando no tiene costura y está muy con presión. Por ejemplo, los tableros, en veces se les pone suey y si lo limpiamos con gasolina puede despegarse una capa porque está en dos capas. ¿Qué más?
Están aquí en el chat, ok. ¿Qué otra pregunta? Ahora se frozó su imagen. Lalo ya no se ve, sí. Quiero saber si se ve, si me veo. Ok, ¿qué más? Meca, si puedes recordar un producto, gracias. Meca, si puedes recomendar un producto. Pero, ¿qué producto, colega? ¿Qué producto? ¿Cuál diría que es el secreto de la tapicería? Secreto en la tapicería. Yo diría el amor al oficio y diría a la práctica. Porque si usted le tiene amor, usted va a querer aprender. Y al usted querer aprender lo va a llevar a la práctica. Yo diría que ese es el secreto. ¿Cuál otro? Gracias, hermano, por la información. De nada. Dice, por favor. Es regla general pegar la espuma en materiales, sea vinil sintético. No, no es regla. Usted simplemente le puede poner una telita abajo a la espuma y poner el material sobre la espuma. Pero usted, si esa telita, digamos, es un plisado, usted corre el riesgo que se le vaya recorriendo si es que no la pega. Se le vaya recorriendo y al recorrerse pueda que le formulen unas arrugas en el plisado. Pueda. Pueda. Si usted le va a poner un lado y no le pone y le pone espuma y no le pone pegamento, pueda que de tanto sentarse el cliente le formule esa espuma, se haga como un nudo y tienda a romper lo que es el vinil. Es preferible ponerle pegamento. Pero preferible, cuando le digo preferible es que si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Y si no, pues depende de usted. Ok, ya está Eduardo en el chat. Lo siento, Eduardo, algo te pasó con la comunicación y creo que se te frizó algo, no sé qué pasó. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, si no vamos a cortar esto ahorita. Dice, sale gama también como tela durazno. Sale goma también. No le sabría decir, no conozco esa. Si sale la goma también como tela con tela durazno. A ver si Eduardo nos ayuda en eso, si él entiende y está en el chat. Una pregunta, hay un plástico que este marca, McLean. Qué tan bueno es para barco, McLean. Plástico. No he utilizado un plástico. Yo sé que hay viniles, pero nunca he puesto un plástico en vez de vinil. De nada, John Jairo. Gracias a usted por ver este video. ¿Dónde debes pegar la espuma? James. Sí, exacto, tiene muy bien. Gracias, Sergio, esa es la clave, que te guste. Bueno, no me puede decir un costo aproximado. No entiendo sobre qué. Bueno, colega, muchas gracias por haber visto este video y les pido una disculpa por el inconveniente que pasó en cuanto a Eduardo. Son cosas que pasan, cosas técnicas, pero todo estaba programado para que él y yo iniciáramos y él y yo termináramos el video en vivo. Pero aquí estamos. Recuerde siempre, no es bueno tener a un cliente inconforme. Aunque los clientes siempre dicen tener la razón, como dijo alguien, al modo de ellos, pero nosotros sabemos de que muchas veces los clientes están equivocados. La responsabilidad de nosotros es hacerle saber detalle por detalle antes de hacer un trabajo.
y especificarle ahí en cuanto a la garantía. Y si después él está inconforme, bueno, ahí tiene lo que nosotros le especificamos y qué es lo que vamos a cubrir nosotros y qué es lo que no vamos a cubrir nosotros. No vale la pena que tengamos un cliente enojado puede generarnos mucha, hoy en día como están las redes sociales, mucha distracción a nosotros, y lo que menos queremos nosotros es perder el enfoque y dedicarnos a qué sé yo, a leer los comentarios de la persona esta, y no, no vale la pena. Muchas gracias, Antonio, por haber visto este video. Mike Hernández, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. John Jairo, Guerrero, muchas gracias. Lalo, no sé qué pasó. Ahorita nos comunicamos. El malo del Fortnite. Oh, el Fortnite. Muchas gracias. Héctor, Salvador, Eduardo Félix, Cruz Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. El video se pensaba ser muy corto, les digo, pero siempre hay cosas. Se sale uno del tema, pero espero que haya sido su beneficio. Muchas gracias a todos. Los veo muy pronto. Un nuevo video. Manténgase pendiente en cuanto a los nuevos videos que van a venir. Tanto Eduardo como yo compartimos videos en este canal. Si ustedes quieren saber información sobre Eduardo, aquí se las comparto. Es eso. Él me comparte trabajos. Es Tapicería Eduardo. Está ubicado en Ensenada. Y ahí pueden ver ustedes el WhatsApp de él. Cualquier cosa, pueden comunicarse con él. Es un equipo el que está en este canal. Y déjenme decirle que a este equipo pronto se va a ir uniendo más gente a que va a colaborar aquí. Así es que si alguien del chat quiere colaborar con videos, ya saben ustedes que hace como menos de un año yo subí un video en el cual le hacía saber que le compraba su trabajo por medio de video. Lo que usted tenía que hacer es grabar y grabar sobre lo que está haciendo, narrarlo bien, y me lo muestra y yo se lo puedo comprar. Les había dicho a ustedes entre 35 a $50, pero si es un buen trabajo, eso puede ser más. Muchas gracias. Los veo muy pronto. Un nuevo video. Hasta luego. Chao, chao.